¿Eh? Suena triste. Las teclas negras son tristes, bemoles o sostenidos. Esto es, que alguien o algo las sostiene. No pueden hacerlo por sí mismas. Son débiles y perecerían. Conclusión. No se vista nunca de negro, no esté nunca triste. Conserve la alegría como un don de los dioses. Si no, perecerá. De modo que nos deja usted. Si me da su permiso, señor. ¿Y cuánto tiempo piensa estar ausente? Una o dos semanas. ¿A dónde va? A casa de mi tía. Me han escrito que está gravemente enferma y que quiere verme. Demonios, no sabía que tuviese parientes. Nunca los nombró. Realmente no los tengo. Mi verdadero tío era el señor Reed. Cuando él murió, su viuda me envió a un orfanato. Vaya con la señora. No la quería excesivamente, ¿eh? No, señor. No me quería nada. Bueno, supongo que necesitará dinero. Creo que aún no le he pagado su sueldo. Dígame, Jane, ¿cuánto tiene para toda la vida? 5 chelines, señor. A ver, déjeme. Ni uno más, ni uno menos. No se puede decir que sea una suma fabulosa. Se lo cambio por esto. Pero estos son 50 libras, señor, y no me debe más que 15. Cójalo, es suyo. No, señor. Ya le he dicho que solo me debe 15. Bien. Quizás sea mejor así. Tal vez de la otra forma se estaría fuera 3 meses y yo la echaría de menos. 10 libras. ¿Le bastan? Creo que sí, señor. Ahora solo me debe 5. Así volverá por ellas. Soy su banquero. Tiene cuenta corriente conmigo por 40 libras. Otra cosa quería decirle, señor. En caso de que tardase más de 15 días... Ah, no. De ninguna manera, no. En ese caso solo le doy 1 libra. Devuélvame 9. Me hacen falta. A mí también, señor. No puedo ceder dinero en ningún concepto. Vaya, es usted muy avara con sus amigos, ¿eh? Deme por lo menos 5. No, señor. Ni 5 chelines. Ni 5 peniques. Jane. Señor. Solo quiero pedirle una cosa. Que regrese a Thorfinn lo antes posible. ¿Antes de su boda, señor? Sí, Jane. Antes de mi boda. Bien. Ahora creo que ha llegado el momento de despedirnos. Me parece que sí, señor. ¿Y qué hay que hacer para verificar esta despedida de 15 días? Decir adiós o algo parecido. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hasta la vista. ¿Y yo qué debo contestar? Lo mismo, si le parece. Está bien. Hasta la vista entonces, señorita Eyre. ¿Nada más? Es suficiente, señor. Pero así, tan frío. Es mejor así. Hasta la vista, señor Rochester. Adiós, señor. Ahora toda mi niñez se ponía en pie, con todas sus amarguras y desgarro. Y yo iba a su encuentro. Tía Caterina, Lisa, Juan... ¿Cómo serían hoy aquellas gentes que tanta angustia, tanto dolor me habían producido? Y Bessie, la buena Bessie, la única entre todos que se apiadaba de mí. Fue un viaje lleno de recuerdos tristes, un angustioso retorno al pasado en cuyo fondo apuntaba un vago despertar de odios aletargados y viejas aflicciones. Sea como fuere, yo estaba ya en camino y había dispuesto en mi equipaje una buena carga de perdón, aunque tal vez en el último momento no me sintiera capaz de repartir. Jane, bendito sea Dios. Ya sabía yo que vendría. ¿Me permite que la bese, señorita? Claro que sí, Bessie. En cuanto recibí tu carta me puse en camino. ¿Cómo está tía Caterina? Vive. Incluso está más lúcida. El doctor Lloyd cree que aguantará todavía unos días. ¿Ha vuelto a mencionarme? Esta mañana.
Y no sabes qué quiere. Pero siéntese, señorita. Vendrá usted cansada. Bien, Neire. Bendito sea Dios. La de veces que la he recordado. ¿Me espera usted? Tú debes ser Lisa. ¿No me reconoces? ¿Cómo está la señora Reed? ¿La señora? Ah, ¿quiere usted decir mamá? Muy mal. Dudo mucho que pueda usted verla. Le agradecería que tuviera usted la amabilidad de manifestarle que estoy aquí. A mamá no le agradará que le molesten a esta hora. Sé que tenía particular interés en verme, por eso he venido. Y no pienso quedarme más tiempo del imprescindible. Así que si tiene usted la bondad. Yo no me ocupo de esto. Hable con Bessie. 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 Por favor, Bessie. Mi capa y mi equipaje. ¿Se va usted, señorita Jane, sin ver a la señora? Parece ser que no es muy grata mi visita. Venga. Venga conmigo. ¿Está aquí? Sí. Quiso trasladarse a esta habitación. Señora, ha venido Jane. Jane Eyre, su sobrina. Me ha enviado usted a buscar y he venido, tía. ¿Has visto a Lisa? Sí. Dile que quiero que estés aquí hasta que pueda explicarte ciertas cosas. Deseaba decirte que... Espera. No me molestes. Quita. ¿Jane? Sí. Esta niña. Nadie puede imaginar los disgustos que me ha dado esta niña. ¿Usted la conoce?
Siempre habla así por las noches. Por las mañanas está más tranquila. Jenny, ¿qué modo tenía de mirarme? Me odiaba mucho. Me odiaba siempre. Yo no la odiaba, señora. Créame. Yo también la odiaba. Porque ya había odiado a su madre. Usted conocía a la madre de Jane Eyre. Era hermana de mi marido. Y él la quería mucho. Más que a mí. Y yo tenía celos de ella. Por favor, señora, no se fatigue. Olvide todo aquello. Soy Jane Eyre, su sobrina. No me reconoce. Creo que usted quería decirme algo. Jane no me quiso nunca. A veces yo hubiera deseado quererla. Pero era imposible. Hubo una epidemia. ¿Recordáis aquella epidemia? Murieron muchas niñas. En el orfanato casi murieron todas. Pero ella no. Y yo hubiera deseado que muriera. Gracias a Dios. Mis hijos son distintos. Lisa me quiere. Y Juan también me quiere. Es un verdadero Gibson. Solamente desearía que dejase de pedirme dinero. Siempre dinero. Y ya no tengo nada que darle. Estamos arruinados. Y él juega y pierde. Juega y pierde. Pero sé que me quiere. Es un verdadero Gibson. Tómese esto, señora. Dejadme en paz. Marchaos. Marchaos todos. No me ha reconocido. Mañana por la mañana estará más lúcida. Buenas noches, Berna. Hasta mañana, amor mío. Tendrás que esperar un día más. Pero no te vayas. No te separes más de mí. Yo no soy mala. No he sido mala. Todo lo que he hecho lo hice por tu amor. Sentía que te me escapabas. Que te ibas. Y tenía celos de todo. Por ti. Buenas noches. Querida señorita Eyre. Querida. Hay una letra muy clara, ¿eh? Para que te entienda muy bien. ¿Qué más?
La echamos mucho de menos. La echamos mucho de menos. Eso es. Dile que desde que se ha marchado... Thorfinn se ha quedado muy solo. Thorfinn se ha quedado muy solo. Y yo muy aburrida. Pero, ¿cómo pongo...? Escribe, verás. Todos deseamos que regrese muy pronto. Deseamos que regrese muy pronto. Se me ha caído un borrón. Vaya. Anda, coge otra hoja, anda. Querida señorita Eire. Eso es. Dos puntos. ¿Qué pasa ahora? He escrito los dos puntos. ¿Quieres que lo haga yo? No, no. Es la primera carta que escribo. Querida señorita Eire. Eso es. Desde que se fue de Thorfinn, hago cada día una cruz en el calendario. Hoy he contado 7 cruces. Y todos estamos deseando que vuelva pronto. No se olvide de traerme un regalo. Le saluda con cariño Adela Verne. Querida señorita Eire, como le dije a Adelita, aquí notamos mucho su ausencia. Sobre todo teniendo en cuenta que el señor Rochester se fue a Londres a ultimar los preparativos de su boda, según creo, y... de su galán. No. No hay galán. Ultimar los preparativos de su boda. ¿Sabe que mi hermano se casó? ¿Juan? Sí, en Londres. Con una maestrilla del 3¼. Ah. Un polluelo resucitado que quiso hacerse con la hacienda de los Gibson. Se querrían. ¿Y eso qué tiene que ver? Para mi hermano era un capricho. Los hombres son así, ya se sabe. Y ella debía comprenderlo. Pero no. Lo que quería ella era convertirse en la señora Reed. Y no son felices. Naturalmente. Naturalmente. ¿Cómo puede resultar un matrimonio de esa clase? Claro, tratándose de una maestra y un jugador. Señorita Jane, la señora pregunta por usted. Con permiso. Está muy mal. Soy yo, Jane. No la conozco. ¿Dónde está Bessie? Ha salido. Váyase. Déjeme sola. No, tía, no me iré. Usted me ha mandado llamar y no me marcharé hasta que no me diga lo que quiere.
eres la Jenaine de siempre. Me odias. No has cambiado. Yo no la odio. ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Esta? Es de tu tío John. Léela. Señora, le agradecería me enviar usted las señas del orfanato donde está recluida mi sobrina Jenaine. Después de tanto tiempo, no logro recordarlas. Gracias a Dios, mis condiciones económicas han mejorado notablemente y he decidido traer a mi sobrina conmigo a la isla de Madera y adoptarla como hija y heredera mía. ¿Cómo no me informó usted de esta carta? Nunca pude olvidar tu comportamiento, Jane. Dejemos eso. Las dos estábamos equivocadas. Nunca te he perdonado. Ni creo que pueda perdonarte. ¿No contestó a tío John? Sí. Escribí yo. Sí, le escribí. Le dije que habías muerto cuando la epidemia del orfanato. ¿Que había muerto? Creo que viniste a este mundo para ser mi condenación. Hasta en mi última hora te ha enviado Dios para atormentarme con remordimiento. Yo la perdono, tía. Por favor, quiero reconciliarme con usted. Por favor, béseme. ¡Vete! Dios te perdone, tía Caterina. La enérgica señora Reed yacía ahora inmóvil, envejecida. Algo quedaba todavía en sus facciones de la inflexibilidad de su alma. Aquel cadáver me producía un efecto extraño y solemne. Nada había en él que sugiriera imágenes suaves de piedad o esperanza.